para Miskitaki, Perú, y para todo el Perú, tu amiga, Joana del Mantaro. Contenta por estar aquí en Miskitaki, para mí es una emoción enorme estar a tu costado. Bienvenida, Joana. Eres una huanca, con toda la fuerza y todo el sentimiento que uno tiene que tener para interpretar la música huanca. Felicidades, nos has traído un tema de tu segunda producción musical. Estás representando a tu tierra también. Así es, me da contentísima. Es la segunda, el segundo material de tu amiga Joana de Mantaro, grabado con los internacionales super mañaneros del Perú, que hoy me están acompañando. Ese hermoso tema que dice El viento, la rosa y el viento, ¿eh? Autor y compositor Eusebio Orado Robles. Para mí es una emoción cantarle este hermoso tema de un maestro, ¿no? Eso, muy bien. ¿Dónde podemos conocer más de tus actividades, de tu música, de las canciones que estás presentando? Bueno, gracias a Dios hay varias presentaciones que tenemos. Estamos saliendo a provincias también. El día 23 de julio estamos llegando a la Bella Perla de los Andes, Tarma. Eso. El 9 de julio también estamos llegando a Huancayo. Muy bien, y en el internet te buscamos así como tu nombre, Joana del Mantaro. Así es, con muy Joana bien. Del Mantaro. Felicidades, Joana, bienvenida aquí a Miskitaki. Saludamos a todos los amantes de la música huanca. Hoy tenemos aquí a Joana del Mantaro, que nos ha traído esta canción que pertenece a su segunda producción musical. Saludamos también a los Hijos de la Tuntada. Así es, en verdad, contentísima de estar con los Hijos de la Tuntada, estilo y elegancia, ¿no? Eso.